Hola chicos, bienvenido a otro vídeo más para Más Músculo, para aclarar un pequeño tema que últimamente veo que hay mucha controversia en él, que si que es algo tan sencillo como que es mejor tomar esenciales o tomar BCAAs. Bueno, pues como digo, los BCAAs fueron uno de los suplementos más utilizados durante toda la industria de la suplementación, ni más ni menos que porque los BCAAs, su única función en el cuerpo, por así decirlo, o prácticamente su única función, es la síntesis proteica. O sea, están hechos prácticamente o exclusivamente para desarrollar la masa muscular. Así los utiliza el cuerpo, sobre todo la leucina. Entonces, al principio se utilizaban los BCAAs para enriquecer las comidas con más aminoácidos esenciales, pero esenciales de los que existen solo tres: leucina, valina y isoleucina. Y luego ya también incluso pasó a utilizarse de manera aislada antes de entrenar, ¿vale? Por sus propiedades que tienen frente al triptofano y demás, de dar energía ficticia, no energía calórica, y demás, o como anticatabólicos durante el entrenamiento, etcétera, ¿vale? También con las comidas para aumentar la cantidad de leucina para el tema de la vía emetor y tal, pero según se va especializando la suplementación deportiva, este uso fue desapareciendo y, por ejemplo, para aumentar la vía emetor, pues se empezó a utilizar la leucina. Para tomar aminoácidos como tal y subir el valor biológico o simplemente impedir el catabolismo y demás, empezó a utilizar los aminoácidos esenciales. Tal, y entonces los BCAAs como que quedaron un poco relegados porque ya no tenían un uso real único, por así decirlo. Pero yo con esto no estoy del todo de acuerdo, ¿vale? Porque la gente ya pasó a utilizar los esenciales prácticamente como aminoácidos habituales, pero los tomaba incluso preentreno o intraentreno. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta: durante el entreno, la creación de masa muscular es prácticamente imposible, ¿vale? No podemos hacer síntesis. Aunque esté la teoría de la hiperemia y demás, en realidad eso nunca se ha demostrado. O sea, sistema nervioso central, o sea, sistema nervioso simpático activo, no se puede construir masa muscular. Y ese es el que se activa durante, o el que tenemos al alza durante la actividad física. Entonces la gente empezó a meter aminoácidos esenciales como si eso valiera para aumentar la síntesis proteica durante el entrenamiento, basándose en que como la sangre está en los músculos y esos aminoácidos están en la sangre, así se favorece el crecimiento. Pero como digo, esto no es así, ¿vale? Y tienen un problema al meter los aminoácidos esenciales en una proporción que no sea adecuada para durante el entrenamiento. Entre los aminoácidos esenciales está el triptofano, y el triptofano es conocido sobre todo por inducir al sueño, ¿vale? De ahí la leyenda o el mito o la realidad, porque es una realidad, de tomar leche antes de irte a dormir, ¿vale? Porque la leche es muy rica en triptofano y este triptofano favorece la producción de serotonina y la serotonina induce al sueño, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que tomar un aminoácido que te puede ayudar a la relajación durante el entrenamiento, como es el triptofano, no es una buena idea. Podría ser una buena idea si se quieren meter todos los esenciales, siempre y cuando la relación BCAAs-triptofano esté bastante baja de cara al triptofano, ¿vale? Y normalmente las fórmulas que yo veo por ahí no es el caso. Entonces, esto se puede solucionar o añadiendo BCAAs aparte para que la fórmula de esenciales tenga un poquito de BCAAs, o si no, simplemente utilizar BCAAs. ¿Por qué? Porque no van a promover la síntesis proteica como tal, pero sí van a impedir el catabolismo muscular, que es lo que nos interesa en ese momento. Lo que pasa es que actualmente se vende como que entrenando se puede crecer, cuando eso en realidad no es así. Entrenando puedes evitar perder músculo, pero es algo muy distinto que crecer, aunque el resultado final sea mayor crecimiento. Entonces, durante el entreno o justo antes del entreno, creo que lo mejor o que lo ideal sería tomar BCAAs, ¿vale? O una fórmula de esenciales, como por ejemplo una fórmula, yo traté de formular un producto que llevara todos los esenciales, pero que llevara una cantidad baja de triptofano precisamente por esto. Entonces, utilizar en esos momentos o bien BCAAs, o bien esenciales pero enriquecidos con BCAAs. Y luego ya después de entrenar y en otros momentos del día, sí que se podría utilizar los esenciales en conjunto, ¿vale? Pero los BCAAs no tienen por qué quedar relegados al olvido o simplemente decir, como ya dice mucha gente, que no tiene sentido tomar BCAAs existiendo los esenciales, puesto que esto no es del todo cierto, ¿vale? Y si encima esos BCAAs los acompañamos de algún tipo de hidrato de carbono que mantenga una glucemia estable, ¿vale? Pues cometerán mucho mejor la función que acabo de decir. Entonces, si tuviéramos que elegir, si solo tuviéramos que comprar un suplemento, posiblemente yo me decantara por los esenciales, pero si nos podemos permitir comprar los dos, yo utilizaría los BCAAs para antes de entrenar y durante, y los esenciales para tomarlos durante el resto de comidas o como sustitutivos de comidas para seguir aportando nitrógeno y demás. Porque con los 8 o 9, bueno, ahí habría que entrar en debate, con los 8 o 9 esenciales que hay, sí que podemos promover el crecimiento muscular, pero solo con los 3 ramificados no. Aunque hay que tener en cuenta una cosa, y es que el hígado es capaz de almacenar o de retener aminoácidos hasta un periodo de tiempo de 2-3 horas,
para promover la síntesis proteica. ¿Esto qué quiere decir? Que si entre horas tomamos BCA, que son los que, aparte de la glutamina, son los que más presentes están en el músculo, es probable que también estemos favoreciendo el anabolismo entre horas, porque el hígado tendrá retenido ciertos aminoácidos. Pero aún así, si nos queremos asegurar de que sea más fácil, los esenciales, completos y ya está. Entonces, en mi opinión, no hay que relegar los BCAAs, no son absurdos, como la gente dice hoy en día, sino simplemente que quizás hay que buscar el momento del día óptimo para tomarlos, que para mí una forma muy buena de tomar aminoácidos sería BCAAs antes y durante el entreno, 5 gramos, por ejemplo, una persona de 100 kilos, 5 gramos de BCAAs antes de entrenar y otros 5 gramos durante el entreno, no hacen falta cantidades muy grandes. Y luego ya esenciales, o bien con las comidas para aumentar el valor biológico, o bien antes entre comidas para aportar nitrógeno que pueda contribuir al crecimiento muscular sin saturar el sistema digestivo, ¿vale? 2 comidas al día entre, por ejemplo, 4 comidas sólidas y 2 comidas entre medias con una bebida isotónica y unos esenciales podría ser una buena opción, ¿vale? Pero los BCAAs siguen teniendo funcionalidad si se le quiere dar.